Con todos ustedes, empezando el primer programa del año de este 2016 y trayéndoles a unos invitados especiales. Pero antes de presentarles a nuestros invitados, quiero agradecer la presencia y presentar a mi compañero y amigo Ricardo Richie. Así es, Arturo, muchas gracias. Yo también quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de DGSTV. Y bueno, también como es costumbre, quiero también enviar un saludo y agradecerles a toda la gente que nos está viendo a través de DGSTV en los diferentes espacios, tanto en vivo como en YouTube, que nos están siguiendo esta mañanita. Y bueno, como lo dices, Arturo. Perdón, y hablando de saludos, quiero enviar un saludo que me pidieron a la secundaria técnica número 66. Excelente. Quiero hacer una fe de ratas del programa pasado, del año pasado. Es el saludo para la señorita licenciada enfermera Diana Baeza López, para Fernando Baeza Esquivel, Fernando Baeza Esquivel, para Leti Esquivel López. A ellos un beso, un abrazo, un saludo. Y bueno, ahora sí, ya corrigiendo este error que fue imperdonable, volvemos. Pues ya está. Entonces vamos a comenzar este año, este 2016, con nuestro programa favorito, que es de Gestíteres, con una grata sorpresa. Esta mañana nos visita una compañía de títeres que, bueno, nos van a platicar todo lo que han hecho. Estábamos platicando fuera del aire y nos comentan que tienen alrededor de 25 años formado ya como compañía. Y la verdad es que se la van a pasar bastante, bastante bien en este programa. Y bueno, les comento, si ustedes quieren hacer algún comentario, el chat está habilitado para poder recibir sus comentarios y todo lo que quieran hacernos saber. O también, si quieren, pueden ponerse en contacto con nosotros al número de teléfono, que es el 63 87 11 26. Y bueno, pues a partir de este momento comenzamos con De Gestíteres. Y bueno, vamos a presentar a nuestros compañeros, amigos del día de hoy, que es el grupo de Monigotes y Monifatos Títeres de México. Y aquí nos encontramos con nuestra compañera y... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy contentos. Hola, muy de estar aquí. Y bueno, primero que nada, me encanta estar en un programa de escuelas secundarias técnicas, porque ¿qué creen? ¿Qué creemos? Que yo soy egresada de una escuela secundaria técnica. Excelente. Y fue una etapa maravillosa, me encantó, no cambiaría mi escuela por nada. Platícanos, ¿en qué escuela estuviste? En la escuela secundaria técnica número 114, con unos maestros increíbles. Me tocó una generación maravillosa de profesores a los cuales admiro todavía. Pues por ahí en Facebook luego estoy stalkeando a algunos de mis maestros a ver qué están haciendo, y siguen pues igual dando, bueno, clases, pues formando niños. Es una buena oportunidad para que les envíes un saludo a tus compañeros, a tu escuela. Sí. Que vean que realmente ya eres toda una profesionista en el arte de los títeres. Sí, 20 años después todavía tengo preciosos recuerdos de la secundaria técnica 114. Un saludo a todos mis maestros, a los nuevos compañeros, a mis viejos compañeros, viejos amigos que todavía tengo contacto con ellos. Fue una etapa muy, muy linda. Muy bien. Samantha, platícanos, ¿qué es Monigotes y Monifatos? Bueno, Monigotes y Monifatos es una compañía de títeres que se funda desde hace 25 años, que ha tenido una formación internacional, que siempre ha estado en búsqueda constante de nueva información, de nuevos materiales, de nuevas técnicas, que ha tenido el apoyo y la ayuda de titiriteros extranjeros, tristemente un poquito más que de los nacionales, en cuanto a formación, en cuanto a materiales. Y Monigotes y Monifatos, el nombre significa muñecos y muñecos. Muy bien. Sabemos y estamos enterados de que ustedes tienen una trayectoria muy amplia, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Puedes contarnos un poquito de eso? Claro, bueno, la compañía, no cuando yo todavía ni siquiera estaba dentro de la compañía, empezó a formarse viajando.
Entonces viajando conoció más titiriteros, conoció más formas y así empezó como a hacerse más, cada vez más profesional. Ahorita que entre mi compañero les podrá platicar más sobre esa parte de la compañía. Y a partir de me parece que hace unos 12, 15 años, empezaron a salir giras internacionales independientes. Entonces empezamos a conocer más titiriteros extranjeros que tienen festivales, que forman festivales, y ellos vieron nuestro trabajo y nos empiezan a invitar a participar en sus festivales. Es algo que pasa como de boca en boca. Entonces a ti te ven en un lugar, si les gusta el trabajo, te invitan a otro. Y si no les gusta, bueno, es la mejor tarjeta de presentación. Exactamente. El que vean tu trabajo. Sí. Samantha, yo quiero preguntarte, ¿Monigotes y Monifatos está dirigido solamente para niños? No, es un proyecto familiar. Yo creo que es importante resaltar que las obras no son para niños, son para la familia. O sea, el hecho de que no tengan cosas groseras, grotescas, no quiere decir que sea para niños. Es algo sano, es algo para que toda la familia se siente a disfrutar, a reírse, a olvidarse un poquito de situaciones que a veces, híjole, nos ponen un poquito mal. Entonces nosotros tratamos de formar un espacio familiar, ¿no?, divertido, en el que toda la familia pueda participar. De eso se trata Monigotes y Monifatos. Hace años se hicieron obras para adolescentes y para adultos también. Después, bueno, nos empezamos a enfocar más a la familia en general, pero se tocaron temas importantes como el uso del condón para prevenir el SIDA, cosas también políticas en su momento, ¿no? Pero ahorita en estos momentos estamos más enfocados a una situación familiar, algo que todos puedan ver. Uh-huh. Muy bien, Arturo. ¿Cómo estás? Ah, eso es muy importante. Y bueno, comentabas que hace rato tras fuera de escena, que tienen varios montajes y algunos especiales. Todos tus montajes, o de todos los montajes que tiene la compañía, ¿cuál es el que a ti te agrada más? ¿Cuál te atrae más? Es que cada uno tiene lo suyo. Ah, no, sí, ¿no? Indudablemente, ¿no? Pero, ¿cuál es el que a ti dices, bueno, no quiero dejar de seguir? De hacerlo, bueno, pues, en donde yo salgo más, en donde yo tengo más aparición, ¿no? en donde soy la protagonista, bueno, yo mi personaje, claro, que es El Guerrero Terrible, que es una obra basada en un cuento de tradición oral africano que recopiló una escritora que se llama Elsa Bornemann, que es una escritora argentina de cuentos, poesías y canciones para niños. Basado en este cuento se hizo una adaptación para títeres, y es una obra que además tiene mucho que ver con el fomento a la lectura, que además tiene valores implícitos, cosas muy padres. El mensaje principal es que no debemos de tener miedo a lo que no conocemos. Entonces es una obra de títeres de a la vista de público. Los titiriteros están, son títeres de manipulación directa, títeres bocones, que son los que mueven la boquita cuando hablas. Y bueno, ha tenido giras internacionales, estuvo en Argentina, estuvo en Chile, estuvo en Colombia, en México, en un montón de lugares, ferias de libro, nos solicitan mucho para ferias de libro. Para mí ese es un espectáculo muy completo, muy participativo, muy dinámico, con música, con mucha intervención de los niños todos participan desde sus lugares. Para mí eso es algo muy, muy padre. Hay además mucho acercamiento de los títeres con los niños en esa obra. Y los niños yo creo que se sienten muy identificados con el personaje, ¿no? Entonces ese espectáculo me encanta. Samantha, estoy escuchando todo lo que nos platicas acerca de la compañía a la cual perteneces, y bueno, lo haces con mucha pasión. Sí. Pero quiero preguntarte, ¿en qué momento nace ese amor por los títeres? Yo creo que empezó como un amor al arte. Al arte, y a darte cuenta que con el arte expresas cosas y compartes cosas, que es una forma de compartir, ¿no? En la secundaria técnica yo tenía una maestra de artes que se llama Vianey Cid Preciado. Saludos a mi querida maestra. Saludos a la profesora Preciado. Y con ella empezó como el acercamiento a las artes escénicas. Ella tenía un trabajo muy padre de danza, y bueno, yo hacía audiciones y quedaba en sus presentaciones, y ahí empecé a darme cuenta que me gustaba estar enfrente del público, ¿no? Me gustaba hacerlo, compartir, decir, lo hago bien, ¿no? ¿Nunca tuviste pánico escénico? No, nunca jamás.
nunca jamás. El nerviosito sí, pero así pánico escénico, ¿no? Cuando entré a la prepa, estuve en prepa 2, ahí tuve una maestra de estética muy buena que me empezó a mandar al teatro. Yo no tenía acercamiento al teatro cuando era niña y creo que si lo hubiera tenido, a lo mejor hubiera empezado a más temprana edad. Eso también es importante, que desde chiquitos los papás nos vayan acercando a las diferentes artes, ¿no? Para tener conocimiento, por lo menos de que existe. Sí, es importante canalizarlos para que ellos vayan viendo qué ramificación del arte les uh-huh. gusta o, uh-huh. o van a tomar, ¿no? Y bueno, después en la prepa, según yo quería ser arquitecta y me di cuenta que no, que al final quería estudiar algún arte, por azares del destino llego a la Facultad de Filosofía y Letras y veo montajes, veo audiciones y bueno, quiero participar en ellas. Ahí entro a estudiar teatro, literatura dramática y teatro en la UNAM. Cuando termino la carrera, entro a un curso de títeres y mi finalidad no era hacer títeres, mi finalidad era conocer los títeres como un recurso teatral. Y al final me atraparon. Y bueno, nosotros queremos quedar atrapados también y sí. conocer a esos títeres, ¿verdad? Sí, también. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida. La bienvenida a sí. Isra Delgadillo. Bueno, Isra no sé dónde anda, creo que al que veo y es Alejo. Alejo. Ven. ¿Qué? Que vengas. ¿A dónde? Aquí, a la mesa, con nosotros. ¿Para qué? Ven, por favor, ya. Ay, no, estoy durmiendo. No, no, Alejo, no es hora de dormir, por favor, ven. Ay, oiga. Ven. Está bien. ¿Dónde estás? Acá. ¿A dónde se manda? Acá. Acá, ven. Ah, sí, espérame. Ah, ya te vi. Ya estoy aquí. A ver, ya. Oye. ¿Qué? ¿Quiénes son tus amigos? Ah, pues mis amigos, mira, son los amigos que me están entrevistando. Hola, Arturo. ¿Qué tal? Conejo Alejo. Oye, Alejo, qué gusto conocerte. ¿Cómo estás, Alejo? Oye, mira cuántas luces. Mira, sí, están muy padres, Alejo. Qué sí. bien, pero ¿por qué son esos reflectores? ¿De qué son o qué? ¿De qué son? Pues, ¿cómo te ves, Richie? Oye, Alejo, ahorita te voy a decir de qué son las luces, pero pues preséntate. Tú eres el Conejo Alejo. ¿Y qué haces? ¿De dónde vienes? Claro, yo soy el Conejo Alejo. Soy originalmente de una obra. De una obra, me sacaron en una obra, ¿verdad, Samantha? Sí, sí. La de, ¿cómo se llama? La de... Ya se te olvidó. Sí, ya se me olvidó. ¿Cómo que se te olvidó? Selva musical, Alejo. Es que como hace mucho que no voy. ¿Y quién va ahora a esa obra ahí? Que ya no voy yo. Bueno, van otros. El elenco se renueva. ¿Sí? Yo soy el Conejo musical, Alejo el Conejo. Oye, Alejo, ¿y qué edad tienes? ¿Qué edad tengo? Pues, ¿como cuánto se me nota? Pues como de unos 7, ¿no? Más o menos tengo 8. Casi latino. Sí, casi latinas. Yo creo que le hubiéramos atinado si le hubiéramos preguntado cuánto tiempo tiene la obra donde él se presenta. Exactamente. Tiene más o menos como 8 años. Muy sí. bien. Oye, Alejo, ¿y qué más nos platicas? Platícanos acerca de ti y de tus compañeros. Pues nada, mira, mis compañeros son nada más ni nada menos que los animales de la selva, como el rey Kimbo III. El rey Kimbo III es un león y también está Lola Zorrilla, que huele bien feo. Y creo que por ahí huele feo, ¿eh? Bueno. Viene Lola. A ver, preséntanos a Lola. Lola, ¿estás ahí? Pero Lola está allá abajo. Sí, pero esta está allá. A ver, déjame la busco porque... A ver, yo creo que vamos a tener que gritarle a ver si por ahí está Lola. ¡Lola! 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 ¡Hola, hola! ¡Lola! Lola. No, bueno, aquí está Lola. Mientras aparece Lola, amiguitos, no se pierdan, amiguitos maestros, no se pierdan Dejes Títeres porque va a haber muchas sorpresas, muchas novedades y yo les aseguro y les garantizo que se van a divertir y que van a continuar siendo nuestros seguidores en este programa de Dejes Títeres. Y ya apareció. Oye, Lola. Ya está ahí Lola. Ay, ay, ¿quién habla? ¿Quién habla por aquí? Hola, Lola, ¿cómo estás? Hola, hola, guapo, ¿qué tal? Hola, Lola. Puchi, Lola. Somos dos guapos, ¿eh? Sí, ¿qué? Oye, Alejo, ¿por qué peleas? Hola, Lola. ¿Qué te pasa, Lola? Te hueles bien feo, Lola. ¿Qué? Sí. Ay, te tienes que bañar, oye. ¡Qué grosero! Oye, si sabías que ibas a venir aquí a la televisión, te tienes que bañar. No, a mí no me gusta bañarme, no. No, yo tengo un perfume natural. Sí, ¿ah, sí? ¿Qué quieres oler, guapo? Sí, Lola. Sí. Ah, exquisite. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Pero si hasta acá me llegó Alejo, él huele bastante rico, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Te enamoraste, Alejo. ¡Alejo! ¿Qué es eso, Lola?
¿Qué es mi perfume? ¿Son feromonas? Ay, sí. No, no sé qué es eso, Alejo. Ya, mejor calla. Oh, está bien. Ay, sí. Sí, oye, oye, ¿y qué hacemos aquí, Nada, no sé. ¿Hay unas luces ahí? Ay, ay, hola. Hola a todos, sí. Creo que es el set de Star Wars. Ay, agarrar de Chewbacca. ¿Cómo que de Chewbacca, grosero? Sí, no, no, de... claro que Lea. Sí, la princesa. Sí. Ah, sí. Oye, Lola, ¿y tienes más amigos contigo? Bueno, bueno, ahora no vinieron, pero bueno, está el tigre Moño, que es un poco miedoso. ¿Y tú en qué obra, platícanos, en qué obra es en la que apareces? Bueno, pues en Selva Musical, sí, que es una obra que fue hecha para fomentar el estudio de la música en los niños. ¿Cantas? Claro. A ver, cántanos una canción. ¡Ay! ¿De verdad quieres que te cante? Un pedacito de una canción nada más. Ay, no, yo no me quiero bañar, no me quiero enjabonar, ni un solo pelo. Sí, sí, tú te tienes que bañar, porque empiezas a apestar. ¡Ay, grosero! Ay, no, no, no le hagan caso a Alejo, siempre es lo mismo con él. Sí, no le haremos caso a Alejo, Lola. Sí. Y bueno, ¿habrá más integrantes de Monifatos Títeres que estén aquí acompañándonos? Pues sí, sí, hay varios, pero tengo que ir a llamarles, sí, sí. Entonces, voy pues por voy a llamarlos. Sí, y nos vemos luego. Mientras, adiós, guapo. A todos sus compañeros. Pues, están con nosotros la compañía de Títeres Monigotes. Y Monifatos. Y Monifatos. Isra Delgadillo y Samantha Montiel, quienes nos acompañan esta mañana aquí en DGSTV. En el programa de Gestíteres. Y bueno, pues vamos a continuar con ellos. A que Lola traiga a los demás compañeros. Y bueno. Esa Lola, ¿eh? Esa qué bonito Lola. Canta. Canta precioso y huele. Qué bonito canta. Sí. Como al metro en la estación Hidalgo a las 2 de la tarde. No saliste peor que Alejo, hombre. No, huele. Mira nada más lo que estamos viendo ahí. Y veamos. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? San Bilardo. Qué gusto, San Bilardo. Oye, San Bilardo, platícanos, ¿tú qué haces y en qué obra estás? Pues yo ¿te ¿qué? ¿Acuerdas de Lola? ¿Quién? De Lola. Ay, San Bilardo, a ver, mira. Tiene cerebro. ¡Ay, mi cerebro! ¡Ay, no, no, no! Pero úsalo. Úsalo, úsalo. ¿En qué espectáculo sales? ¿Hablas? Sí, sí hablo, sí hablo. Pero. Se parece al Ortiz, pero bueno. Oye, zombie, ¿podrías? A ver. ¿Podrías hacer favor de buscar algún compañero tuyo para que te apoye y nos apoye en continuar con el programa? Sí, sí, pero... A ver. ¿Qué? ¿Por allá? No, yo creo que sí hay que ayudarlo, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Pues que se hizo la luz. Llegó la luz al Llegó programa. Llegó la luz, qué bien. Qué pero bueno, A ver, ¿cómo te llamas? Alejo el Conejo. Alejo. Oye, Alejo, ¿qué onda con Zombilardo? ¿Zombilardo? Lo que pasa es que tiene muy poco cerebro y no lo usa. El poco que tiene no lo usa, lo tiene pegado nada más. No, y lo mejor de todo es que se lo puede quitar, ¿verdad? Se lo puede quitar y se lo puede poner, pero no le sirve de nada, de todas maneras. Oye, Alejo, y platícanos, ¿tienes más compañeros? Claro, bueno, en la obra donde yo salía, ya les dije, ¿no? El Rey León, Lola Zorrilla, el Tigre Moño... Y Pedrito el Elefantito. Oye, ¿y viene el Tigre Moño? ¿No, no lo viste? No, no viene el Tigre Moño, no lo vi. ¿Y a quién ahí más conoces de la compañía de Monigotes y Monifatos? Bueno, es que hay otras obras, y en otras obras vienen otros personajes. A ver, cuéntanos. Sí, mira, por ejemplo, está una de fomento a la lectura que se llama Un Regalo para el Rey. Es una obra medieval. Oh, qué interesante, sí. Platícanos un poco acerca de ella. Pues nada, mira, resulta que es un aldeano que se la pasa, bueno, ahí en su rancho, haciendo todas las actividades de rancho, ¿no? Pero después de esto, le gusta mucho leer, ¿sí? Y quiere ser consejero del rey. Todos en el pueblo se burlan de él. Sin embargo, él busca de la manera más
más, ¿cómo se dice? Quiere a fuerza. Quiere a fuerza. ¿Así se dice? No, se dice, él perseveró. Él perseveró. Y después llegó al castillo del rey Quiquín Octavio. Pero eso, si quieren ver la obra, sería mejor, porque si se las cuento toda, imagínense. Ya después, oye, no va a tener chiste. Alejo, ¿a ti te gusta leer? Claro que sí. ¿Qué lees, Alejo? Pues he leído los tres que me marcaron la vida. Son... La Biblia y... Sí, exactamente. Exactamente. Ah, y otros dos. Qué bueno. Otros dos. Sí. Sí, me imagino. Oye, pero preséntanos a tus demás compañeros. Sí, mira, hablando de esos personajes de Un Regalo para el Rey, les voy a presentar. Aquí tenemos a el rey Quiquín Octavio, pero nada más que espérenme. Vamos a recibirlo con fanfarrias, ¿no? Pa-pa-ra-pa-pa-pa. Eso. Ahí está, otra vez. Otro ver, solo, Arturo. Ah, otro solo. Va. ¿Yo solo? Sí, tú solo. Ah, pero ese es el tantararán. Entonces, ¿cuál quieres? ¿Pa-pa-ra-pa? Sí, pa-pa-ra-pa. Bueno, ya que venga. A ver, el rey Quiquín Octavio, por favor. Denle un aplauso, majestad, por favor. Bienvenido. A su majestad. Gracias, gracias. Gracias, sus hijitos, gracias. A ver, estoy rey, buscando un consejero. Pues aquí está Richie. Pero tiene que ser inteligente. ¿Es inteligente? Ah, ¿sí? Tiene que haber leído muchos libros. No, fíjate que te podemos presentar a Zombilardo. Ah, ¿Zombilardo? Bueno, sí es inteligente. ¿Ese muchacho? Está bien, si quieren preséntenmelo. Pero le voy a hacer muchas pruebas. De las que quiera, está dispuesto. Está dispuesto. Y si no, le corto la cabeza, ¿eh? Tiene disponibilidad de tiempo. Sí. Bueno. Y si no, bueno, aquí en el estudio hay muchos inteligentes. Sí, ya estoy viendo ahí, ¿eh? Estoy viendo la facha de todos. Tenemos a nuestro buen Alejandro también ahí presente. Bueno, Alejandro, luego haces audición conmigo, ¿eh? Ahí levantando la mano para irse con el rey. Excelente. Majestad, y dígame, ¿usted de qué reino es? Del reino del Tantararán. Ah, Tantararán. Sí, exactamente. Oiga, está, pero... ¿Dónde está mi...? Aquí está mi... ¿Dónde está mi lacayo? Sí, aquí. ¡Lacayo! Aquí está. Estoy viendo la trompeta. Está durmiendo. Voy a mandar cortar la cabeza. Fíjate. ¡Nos trajeron al lacayo! ¿O viene el lacayo? Ya me lacayo. Imaginé cómo puede ser ese lacayo. Lacayo, ven para acá. Ahí está ya la calle, mira la nada calle, más. La cabeza, ¿eh? ¿Pero por qué, señor? Porque no haces tu trabajo. ¿Cómo no? Sí lo hago. El trabajo de la calle. ¿Pero qué? Pero si yo solo soy un pobre trompetista. Bueno, pues haz tu trabajo, por favor. Quería que me anunciaras y no pudimos. Tenemos que decirle aquí a mi amigo Arturo que nos anunciara. Ah, ¿con qué Arturo me quiere quitar mi trabajo? No, te asistí, que es diferente. No, porque no estabas. Perdón. ¡Guardias! ¡Ay, no, señor! ¡No! Ay. Ahí vienen los guardias, avísenle. No. Oye, ¿dónde está mi hija? ¡Ay, señor! ¿Qué preguntas? Yo no sabría decirle dónde está su hija. ¡Pues ve a buscarla! ¡Ay, sí, ya voy! Y antes de venir, la anuncias. Y el lacayo nunca tocó la trompeta. Majestad. Es tu consejero que sea útil y que sea inteligente, ¿no? Como es el lacayo. Pero también debe de ser usted, majestad, más tolerante. ¿Sí? ¿Usted cree? Yo digo que sí. Sí, yo creo que sí. Digo... Bueno, ya veremos. Se lo preguntaré a los guardias. ¡Guardias! ¡Guardia! No grite guardias porque nos pueden tumbar la pared. Guardia, entonces, ¿tú qué opinas? Sí, está de acuerdo. Que está de acuerdo. Sí. Oye, hija. Ay, padre. ¿Qué haces? Ay, padre mío. Rapunchelo. Rapunchelo. Oye, ¿dónde estás? Pues, yo estaba por ahí. ¿No estabas con el novio, verdad? ¿Novio yo? Ay, papá, ¿qué cosas dices? No. Bueno, más te vale, porque si no, guardias. No, papá. Oye, papá. Pero... ¿Para qué me llamaste? Pues nada, te llamé porque estos señores te quieren conocer. Ay, mira, te los presento. Ay, hola, mucho gusto, un placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Es un placer, princesa. Está hermosísima, majestad. Ay, muchas gracias. Y bueno, majestad, princesa, señor rey, quisiéramos que nos hicieran favor de darnos permiso de hablar un ratito con Isra. ¿Sí, se podrá? Pero por supuesto, sí.
Su majestad, sí. ¿Usted qué dice? No sé si sea prudente. Mientras vaya a corretear al lacayo con la trompeta. Sí, ¿qué le parece? Sí, padre, ve con ellos. ¿Sí? ¿Los guardias? Se los lleva también. Sí. ¡Guardias! ¡Guardias! Isra Delgadillo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. De verdad, qué gusto tener la compañía de Monigotes y Monifatos esta mañana aquí en DGSTV. Gracias, a la orden. Platícanos acerca un poco de ti. ¿Quién es Isra Delgadillo? Pues nada, soy un titiritero simple. De hecho, cuando recién empezamos la compañía éramos 4 personas, ¿sí? Y buscábamos un nombre, decíamos, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Como compañía o como qué? ¿O grupo qué? De títeres. Y dijimos, pues simples muñecos. Y entonces así se quedó como un año ese nombre y éramos los simples muñecos. Entonces, ya después ya cambió y empezamos a profesionalizarnos y todo eso, ¿no? Pero empezamos de cero, realmente de cero. ¿Y cómo fue que te nació a ti el amor a este arte de los títeres? Me gustaba la plástica, entonces empecé a hacer unos títeres por encargo de mi papá, que me dijo, ¿por qué no haces unos títeres? No sé qué. Porque él vio alguna función en la calle y me dijo, ¿por qué no haces unos títeres? Y dije, bueno, pues tengo tiempo, vamos a hacerlos. Y los hice. Y después, pues fueron un éxito. Y porque a toda la gente le gustaron. Y entonces, después un año se quedaron así, arrumbados. Hasta que vino un festival internacional aquí a México de títeres. ¿Esa fue tu primera función? No. ¿Con público? ¿Cómo, perdón? ¿Esa fue la primera tu primera función con público? No, todavía no, nada más había hecho los títeres y estaban así, o sea, eran, de hecho eran las formas de mis amigos, y era yo mismo me hice, sí, eran las figuras de mis amigos, ¿no? Los títeres. Y se quedaron así un año hasta que llegó un festival internacional y nuevamente mi papá me dijo, oye, hay un festival internacional de títeres, tú que tienes unos ahí, ¿por qué no vas? Y le digo, pero, ¿qué que tenga unos? O sea, yo los hice y ya, pero... Me dice, ándale, ve, yo te pago el boleto y no sé qué. Los boletos. Claro. Bueno, pues dije, a ver, voy. Y ya cuando llegué al festival quedé impactado. Vi a grandes compañías ahí representando a sus países y quedé impactado. Entonces de ahí me metí, ahí mismo en el festival, a los talleres, mesas redondas y coloquios, todo lo que hubiera. Y empecé la carrera. Muy de bien, cero. Y ¿qué te iba a decir? Pues a la gente que le gusta tu trabajo, que ya vio tu trabajo, ¿dónde los pueden contactar? Tenemos una página de Facebook, que es Monifatos Títeres de México. Y el correo electrónico. Sí, tenemos un blog. Un blog, sí, es cierto. Tenemos un blog, pero estamos actualizados, estamos más al día en el Facebook. Claro. Ahí estamos publicando constantemente qué estamos haciendo, dónde nos vamos a presentar. Generalmente todas las actividades en las que participamos son gratuitas, son abiertas a público. Okay. Entonces, repítenos, sí. Samantha, por favor, la página de Facebook. Monifatos Títeres de México. Monifatos Títeres de México. Sí, y el loguito es como este. Este okay, mismo, pero en color amarillito. Con las manitas abiertas. Uh-huh. Yo quiero regresar un poco con Isra porque quiero hacerte dos preguntas. Se me hacen importantes. Platícanos brevemente cuál fue tu primera función con público, ya cuando tenías o que ya habías aprendido un poco, y cómo fue, esa es la primera pregunta, y la segunda, ¿cómo fue la invitación a salir fuera de México? ¿A dónde y qué sentiste? Sí, la primera función con público la hicimos para el CONACIDA, precisamente, que era una institución para prevención del SIDA. Y y pues hicimos un programita con la función no muy larga, como de unos 20 minutos. Y nos mandaron a una delegación, la Tláhuac, y ahí en la calle presentamos la primera función con público. Y era pues un miedo, ¿no? Un miedo escénico y todo, porque pues te digo, de ceros no sabes nada, tienes pena. Entonces nos pintamos la cara de blanco, como si fuéramos mimos.
y un sombrero, y, o sea, tratar como de ocultarse en uno, ¿no? Y aparte atrás del teatrino. Pero ya a la hora de que la gente nos veía para aplaudirnos y eso, igual no nos veía, pues nos veías todos como mimos, ¿no? Pero no hacíamos nada de pantomima ni nada. Entonces fue una cosa extraña, pero muy muy bonita, porque fue la primera experiencia así ya con el público. Y vimos que funcionó, o sea, la gente se reía de los gags o de lo que hacíamos. Después, se puede decir que después de eso ya le di vueltas al asunto y dije, ¿qué tengo que, bueno, que aprender? Busqué gente que me enseñara algo más. Tuve muy poco asesoramiento, sí, porque no los titiriteros no estaban como dispuestos en ese momento. Y en este igual. Tenían en este igual, ¿verdad? Y en este igual. Sí, pasa en México así. Pero entonces no fue una invitación al extranjero, sino fue como la necesidad de, bueno, el gusto de viajar ya también lo tenía, ¿no? Entonces pero la necesidad de salir ya con los títeres y de probarlos. Entonces, más bien me empecé a forjar ya primero en escuelas. O sea, empecé a trabajar en escuelas y a presentar un espectáculo. Y entonces empezó como que a moldearse poco a poco. Aunque sí, yo creo y pienso que tenía muchos errores en ese momento y así. Pero a su vez tenía algo que sí gustaba. Entonces me fueron contratando y me fui yendo de gira por todo Centroamérica y después Sudamérica. Hasta el sur de Chile llegamos esa vez. Entonces agarramos una buena experiencia, ya fogueándonos con público en vivo. Y aparte empecé a conocer a titiriteros sudamericanos, que son, bueno, ahora sí que mis tutores, mis maestros. Porque de ahí me empezaron a contactar con otros y empecé a aprender lo que nunca había aprendido aquí, ¿no? Claro. Y empecé a tomar un estilo propio. Por eso ahora también agradezco, qué bueno que aquí no me enseñaron nada, porque a lo mejor luego tienes influencia y sigues. Y no, la verdad que no, mi estilo es muy propio y me gusta mucho. Y es lo que también me parece que le gusta a la gente. Muy bien, Irra Delgadillo. Próximas presentaciones, Samantha. ¿Cuál es la más cercana? Proyectos. Bueno. El viernes tenemos una presentación en la en la delegación, ¿qué? En la Álvaro Obregón, me parece. Hay un programa que se llama Primer Movimiento del Niño y la Lectura, me parece. Primer Festival del Niño y la Lectura. Sí. Pueden encontrarlo en internet y va a tener, es como una gira que hacen en creo que son en varias delegaciones, Magdalena Contreras, y tiene actividades, no solo estamos nosotros, hay actividades de música, de teatro, de lectura, hay talleres, hay un montón de cosas, son gratuitas. ¿La información la tienen en su Facebook? La vamos a poner para que lo puedan ver. Muy bien. Bueno, Samantha, Isra, Arturo, pues ya estamos a punto de finiquitar este programa. No queremos irnos, realmente no queremos irnos. Es Susaneto. Bueno, Samantha, ¿y él quién es? Bueno, él es Susaneto. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Me conocen? No. ¿Entonces por qué me saludan? Pues porque saludaste. Ah, nada más porque son muy educados. Sí. Me parece bien. Yo me llamo Susaneto, el gusano pispireto. Por aquí de los ojos, ¿no? Sí. ¿Y luego ya no dices nada? ¡No! Bueno, ya se fue. él es presentador de los espectáculos. De, sí, de la sí. Compañía. Sí, sí, ese es su papel, es presentar. Compañía de... Títeres, monigotes y monifatos, por favor, antes de irnos, si quieren, por favor, enviarle un saludo a la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas, por favor. Pues yo les envío un saludo a todos los estudiantes de Escuelas Técnicas y les quiero decir que no tengan miedo de hacer lo que les gusta, que prueben, que experimenten, que total, si no era, pues van a saber que eso no era, pero que sigan intentando, que no tengan miedo de ir más allá.
de salir, de buscar, de viajar. Viajar abre las puertas, abre la mente y te da oportunidad de pensar en mucho más. Entonces, vayan siempre a hacer lo que les gusta, que ahí es donde van a estar mejor. Samantha. ¿Qué pasó, Alejo? ¿Qué, ya se van? Sí, ya. Espérame, que me estoy poniendo los calcetines. Mira, Alejo, no empieces con tus cosas, por favor, apúrale, ¿sí? Sí, ya voy, lo que pasa es que me estoy poniendo los pantalones. Mira, no inventes, no usas pantalones, sal rápido ya nos tenemos que ir. Oye, ya. Pero ¿y los calzones? Mira, grosero, no usas, así que ya sal, no, eres un conejo. Está bien, pues, entonces hago así. Alejo, ¿qué? Métete, métete. Oye, pero ¿por qué? Ropa? Métete. Pero tú me estás diciendo que salga. Oye, pero me estaba bañando. Pero ponme mi saco para despedirme. Ándale, mami. Isra. Sí, bueno, igual saludo a las secundarias técnicas y como dijo mi compañera, y a los maestros, claro. Que incentiven a los niños y que nunca pierdan esa imaginación, que siempre la mantengan ejercitada para que les va a servir mucho, sé lo que les digo. Maestro, que no inhiban a los niños, a veces los niños que son latosos, a veces los niños que no están quietos, necesitan otras cosas más allá, ¿no? Y a veces los maestros dicen, ah, este niño es un latoso, pues es que necesitan más, ¿no? Entonces eso. Sabemos que los niños van a tener ese incentivo, sabemos que nos vamos a ver. Gracias. En el próximo programa. Por cierto, quiero ahorita adelantar, si se puede. Sí, adelante. Viene Iscoalt Trejo. Para nuestra próxima emisión aquí en Dejes Títeres. Muy bien. Tienen ustedes unos programas muy bonitos, leyendas mayas. Wow. Y bueno, va a estar bastante interesante. Próximo programa. Y les repito, no se pierdan estas emisiones de Dejes Títeres, porque va a haber muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Bueno, muchas gracias a la compañía de Títeres. Nos vemos, Alejo, Gotes y Monifatos. Y les decimos, pues, adiós. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Gracias, Dejes Títeres. Nos vemos, gracias. No me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial a el licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto de radio como en televisión. Ricardo Martínez, Arturo Ortiz, quien estuvimos esta mañana conduciendo este programa, Dejes Títeres. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Vamos a continuar con más programación educativa diseñada y pensada para nuestros alumnos. Que tengan una excelente mañana.